Hace unos años, hace unos 15 años, Sofía y yo estuvimos unos meses en Alemania. A few years ago, about 15 years ago, Sophie and I were in Germany for a time. Y ahí notamos que las casas tienen aislante en el techo. And we noticed there that there's a type of insulation on the roofs there. Y además de que llueve menos, cuando llueve no se escucha. And it doesn't rain as much as it does here, and also when it rains, you can't hear it Y there. como dos ticos nos hacía falta escuchar llover. And as two very good Costa Ricans, we miss the sound of rain. Y como está lloviendo y nos dábamos cuenta, nos metíamos al carro a escuchar llover. So when it started to rain, we'd go and get in our cars so we could hear the rain falling on the roof. Y estamos acostumbrados en esta cultura a que está lloviendo mucho. And in this culture, we're used to having a lot of rainstorms. Y en la Biblia Dios usa la imagen de lluvia en muchos lugares en los profetas. And throughout the Bible, the Lord uses this image of rain with the different prophets throughout the Old Testament. Y habla de la lluvia temprana y la lluvia tardía. And it speaks of this early rain and also the rain that comes later. En lo físico, la lluvia temprana era lluvia que venía en los meses de octubre y noviembre y era cuando estaban sembrando las cosechas. So this early rain was the rain that would come in October, September, when they were just beginning to plant, to Y sow. la lluvia tardía venía en el tiempo de la cosecha, donde recogían las cosechas. And the late rain would come once they were actually harvesting the crop. Y entonces, varias veces los profetas toman y hablan de la primera lluvia y la última, la lluvia tardía. So in different points, the prophet speaks about this early rain and the later rain. Y el pasaje que tengo ahí, Joel 2, es unos versículos antes de la cita que Pedro, el día de Pentecostés, cita con respecto a la venida del Espíritu Santo. So we're going to read a passage in Joel, and it's actually a few verses before what Peter cites before the Holy Spirit arrives on the day of Pentecost. Y dice, y les ha hecho descender la lluvia temprana y la tardía, como al principio. And it says, He has poured down for you abundant rain, the early and the latter rain, as before. Y una de las maneras que se puede interpretar esto también es con respecto al Espíritu Santo. And one of the ways we can interpret this is also according to the Holy Spirit. Que la lluvia temprana es cuando en la primera venida del Espíritu Santo, como leímos en Hechos 2 hace unas semanas. And this early rain is like the first time the Holy Spirit came that we read about a few weeks ago. Y la lluvia tardía es al final, al tiempo de la cosecha, Dios va y está derramando de su Espíritu Santo sobre la tierra. And that latter rain is when Jesus is going to come again and he is pouring his spirit down on the world before the harvest. Hay un libro que se llama Latinoamérica en llamas de Pablo Derios, es un argentino. There's this book called Latin America in Flames by Pablo de Dios. Y él habla de la historia del movimiento pentecostal, entendiéndose el momento desde que llega el Espíritu Santo a través de historia y cómo ha afectado a la iglesia. And he speaks about the Pentecostal movement since the descent of the Holy Spirit and how it's affected Latin America till today. Y ahí tengo tres palabras: evangélico, carismático y pentecostal. And we have three words on the screen: evangelical, charismatic, and Pentecostal. Y no hablando de pentecostal como la denominación, sino a todos los que el mover del Espíritu Santo es un centro de su creencia. And we speak of Pentecostal not as a denomination, but as those who believe that the Holy Spirit moves among his people. Y el evangélico es la rama del cristianismo ortodoxo que es un poco más conservador y más tradicionalista. And the evangelicals are that section of the word who are more conservative. Y en el medio, Pablo Derios habla del grupo carismático que como que tiene un poquito de los dos. And this author describes the charismatic group as this kind of center group that has a bit of both sides. Y por ejemplo, el movimiento pentecostal, puro, ellos dicen, si hay llenura del Espíritu Santo, tienen que hablar en lenguas. So on the Pentecostal side, they believe that if you're filled with the Holy Spirit, you have to speak in tongues. Y si no hablas en lenguas, tienes un problema. And if you don't speak in tongues, then there's a problem with you.
cuando oraron por mí a los 14 años para llenura del Espíritu Santo, era un señor que creía eso. When I was prayed for when I was 14 to receive the Holy Spirit, it was someone who believed this. Y yo estaba muy asustado, estaban orando por mí y hasta que yo hablara en lenguas no iban a dejar de orar por mí. And I was very scared because they were praying for me and I wasn't speaking in tongues and they weren't going to stop until I spoke in tongues. Y para peores, en ese tiempo esta iglesia era del corte más evangélico, más conservador. And back in that time, this church was more of an evangelical church, very conservative. Y entonces esto era totalmente nuevo para mí. So this was completely new for me. Lo que hice a fin de cuentas fue imitar lo que estaba escuchando y así dejaron de orar por mí. So what I finally decided to do was just imitate what I was hearing around me so they'd stop praying for me. Pero yo sí creo que Dios me bautizó con el Espíritu Santo ese día. But I do believe that the Lord baptized me in the Holy Spirit that day. Hoy día yo no creo que las lenguas es la única manifestación de la llenura del Espíritu Santo. And nowadays, I don't believe that speaking in tongues is the only way to manifest that the Holy Spirit is in you. Si tú eres un maestro, tú puedes mostrar el poder del Espíritu Santo a la hora que enseñas. If you're a teacher, you can show this fullness of the Holy Spirit when you teach. Si tienes un don de compasión, el Espíritu Santo va a moverse sobre las personas cuando tú los abrazas, cuando tú los escuchas. If you have a gift of compassion, the Holy Spirit can also work through you when you hug them, when you encourage them. Cuando tienes un don de servicio, el Espíritu Santo va a empoderar eso y tu servicio va a ser sobrenatural. If you have a gift of service, the Holy Spirit can empower you so that the service is supernatural. Y entonces, este señor Pablo Derios habla de tres efectos de el mover del Espíritu Santo dentro de la iglesia. So this author, Pablo Derios, talks about three points about what happens when the Holy Spirit moves in the church. Y bueno, habla de 20 efectos. Yo escogí tres para el sermón. Nada well, más. He speaks about 20 effects, but we're going to talk about three of them. Uno dice, cuando la iglesia es empoderada por el Espíritu Santo, la misión de Dios debe desarrollarse en base al poder del Espíritu y no sobre los recursos de la carne. So the first one says that when... The first one speaks about the mission of God and that when his the power comes through his spirit and that it's not based on the power of the flesh. Es nosotros tenemos que cumplir la misión de Dios con el poder de Dios. So we've got to fulfill his mission with his power. Es posible cumplir la misión de Dios con el poder de la carne, pero no va a ser lo mismo. So it's possible to fulfill God's mission with the power of the flesh, but it's never going to be the same. Entonces, el Espíritu Santo ha empoderado a su iglesia para cumplir la misión. So the Holy Spirit's empowered his church to be able to fulfill his mission. Un segundo efecto es que los creyentes han perdido su timidez y temor al hacer pública su fe. The second one is that believers have lost their fear to make public their faith. En general, los creyentes empoderados por el Espíritu Santo tienen menos temor de hablar. So believers who are empowered by the Holy Spirit have less fear to speak up. Y un tercer efecto es la desprofesionalización del ministerio. And the third one is the deprofessionalized the ministry. En lugar de tener sacerdotes profesionales, hay un sacerdocio de todos los creyentes. So instead of just having professional priests, all believers can be priesthood, have a priesthood. Y entonces, de alguna manera, se democratiza la participación en la misión de Dios. So we can democratize this mission of God's. Y entonces, el Espíritu Santo, desde que vino en Pentecostés, ha estado empoderando a su iglesia. So since the Holy Spirit came in Pentecost, he's been empowering his church. Y lo otro que tiene este libro es que analiza y dices que el movimiento pentecostal y carismático es el que más está creciendo dentro del cristianismo. And this book also speaks about how this Pentecostal and charismatic movement is the one that's growing the most among the churches. Y de hecho hace unas predicciones y dice en unos pocos años va a ser la parte más fuerte dentro del cristianismo ortodoxo. And he makes some predictions and says that in recent years, well, and soon, it's going to be the biggest movement among the Christian churches. Y entonces, de alguna manera, las lluvias tardías se están dando.
So in a certain way, these latter rain is already here and it started. Tenemos que seguir orando por avivamiento, pero Dios está trayendo el avivamiento de una manera continua durante las últimas décadas. So we need to continue to pray for this revival, but we can see that the Lord is already bringing it. Hace unos meses empezamos unas semanas empezamos una serie que se llama El Explosivo Libro de los Hechos. So a few weeks ago we began this series about the explosive book of Acts. Y hoy vamos a ver Hechos capítulo 4 con el tema de lengua sin temor. And today we're going to focus on Acts chapter 4 about the tongue without fear. Y esto es inmediatamente después de Hechos capítulo 3. And this comes right after Acts chapter 3. En Hechos capítulo 3, Pedro y Juan están entrando al templo y Dios sana a un cojo que está allí. So in Acts chapter 3, we saw that Peter and John are coming up to the temple and they heal a lame man. Y Hechos capítulo 4 continúa de esa historia. And Acts chapter 4 is a continuation of the story. Orar y pedirle al Señor su presencia y que agregue poder a este mensaje. So we're going to pray and ask the Holy Spirit to add power to this message. Señor, gracias te damos en esta mañana, Señor. Lord, we thank you this morning. Y Espíritu Santo, yo te pido que esto no estudiemos esto solo con nuestra carne, sino con el poder de tu Espíritu Santo. And Holy Spirit, we ask that we can receive this message not in the flesh, but with the power of the Holy Spirit. Y te invitamos hoy a que tú vengas ahorita. And we invite you here, Holy Spirit. Y abra nuestro entendimiento, Señor. To open our understanding, Lord. Abre mi boca, Señor, para hablar tus palabras. Open my mouth to speak your words. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Amén. Amen. Hechos 4:1 dice, mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, estaban predicando después de esta sanidad, se presentaron los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. So Acts chapter 4 starts off after Peter and John are preaching to the crowd and it says, the priests and the captain of the temple guard and the Sadducees come up to Peter and John while they were speaking to the people. Estaban muy disgustados porque los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban la resurrección que se había hecho evidente en el caso de Jesús. They were greatly disturbed because the apostles were teaching the people and proclaiming in Jesus the resurrection of the dead. Entonces Pedro y Juan están predicando en el templo. Hay un montón de gente que está llegando a Cristo. So Peter and John are speaking at the temple and there's a lot of people coming to Jesus. Y de repente aparecen los policías. And suddenly the police show up. Sí, el capitán de la guardia del templo. The captain of the guard of the temple. Acompañados por la plana mayor de los que ejercitaban el gobierno del templo. Accompanied by the top part of the government of the people who would run the temple. Y estaban muy disgustados. And they were disgusted. Y entonces ellos querían detener lo que Dios estaba haciendo. And they were trying to stop what the Lord was doing. Siempre a lo largo del ministerio de Jesús y de los seguidores de Jesús habían dos grupos que estaban siempre en contra. Throughout Jesus' whole ministry, there was two groups who were always opposing him. De hecho, Jesús los llama generación de víboras a los dos. Jesus actually calls them a generation of vipers. Los fariseos y los saduceos. The Pharisees and the Sadducees. Y ellos conocemos bastante acerca de los fariseos, eran los más legalistas. And we know a lot about the Pharisees, they were the most legalistic. Y durante el libro de Lucas se ve donde están constantemente, Señor, ¿por qué sus discípulos no se lavan las manos? ¿Por qué sanas un sábado? Y era la parte legalista según ellos. And throughout the whole book of Luke we can see this. They asked Jesus, why do your disciples not wash their hands? Why do you heal on the Sabbath? They were very legalistic. Los saduceos eran racionalistas. The Sadducees were more rationalist. Ellos no creían en lo sobrenatural. Ellos creían en lo que podían ver y pensar. So they didn't believe in the supernatural. They could only believe in what they could actually see. Y entonces, en general, en el movimiento de Jesús, los fariseos le dieron oposición a él, principalmente, pero los saduceos, en el libro de los Hechos, le dieron oposición posterior a la resurrección.
So the Pharisees were very opposed to Jesus during the time of his ministry, but then the Sadducees were very opposed to his idea after his resurrection. Precisamente porque Jesús resucitó y ellos no creían que las cosas sobrenaturales tenían que suceder. Precisely because Jesus resurrected and they didn't believe that these supernatural things occurred. Y el versículo 2 aquí lo dice. And the second verse here says this. Ahora hablemos un poquito más acerca de los saduceos. So let's speak a bit more about these Sadducees. Ellos eran racionalistas, eran naturalistas. Lo natural era lo que se creía. So they believed that whatever they could see with their eyes was real. That's it. No creían en la resurrección. They didn't believe in the resurrection. Por lo tanto, no creían en la vida después de la muerte. Therefore, they didn't believe in life after death. Les gustaba el libre albedrío, que todos tenían libertad delante de Dios. They liked this idea of free will, that we could each choose what we wanted to do before God. Y también ellos les gustaba la ética más que la teología, no tanto lo que Dios dice, sino lo que es práctico y lo que es bien visto. And they liked ethics more than theology, whatever was considered right more than what God said was right. Vean un momento esa lista. So look at this list for a moment. Se parece a nuestra sociedad de hoy, ¿verdad? It looks like today's society. ¿Verdad? ¿Cómo es eso que ustedes creen que Jesús vive hoy día? People question, how do you possibly believe that Jesus is alive now? ¿Cómo estás viviendo para una vida posterior? Viva para ahora. Why are you living for a future life? Live for now. Somos libres. We're free. Con tal de que, no importa lo que Dios dice, con tal de que no le hagas mucho daño a la gente, estás bien. It doesn't matter what God says, as long as you don't hurt others. Y esta es la oposición de los saduceos, se nota en el libro de los Hechos mucho más que en Lucas y en los Evangelios. And the opposition of these Sadducees is very evident in Acts more than in the Gospels. Y hoy estuvimos cantando un buen rato. Digno es el Cordero que la muerte venció. And today we sang earlier, worthy is the Lamb who rose over death. Y estuvimos yo sentí la presencia de Dios proclamando, Señor, tú estás vivo. And I could feel the presence of the Lord proclaiming, you are alive. Y nosotros creemos que Jesús resucitó y que vive hoy en día. And we believe that Jesus resurrected and he is alive today. Ahora, solo a manera de rápido, si quieren ver conmigo Hechos 3, la prédica de Pedro después de haber sanado al cojo. And we're going to scan through Peter's sermon after having healed the layman in Acts 3. Y vean en versículo 15, dice, ustedes se mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos. So Acts chapter 3, verse 15 says, you killed the author of life, but God raised him from the dead. We are witnesses of this. Y entonces esto enojó a los saduceos. So this made the Sadducees very angry. Y después continúa en el versículo 21. Y es necesario que Jesús permanezca en el cielo hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas. And verse 21 says, he must remain in heaven until the time comes for God to restore everything as he promised. Si no crees en una vida después de la muerte, aquí está Pedro diciendo, Dios va a restaurar todo. So these people didn't believe in life after death, and Peter's saying the Lord's going to restore everything. No es que Dios va a restaurarnos a una vida espiritual con una arpa cantando en latín. It's not that the Lord is going to restore us to a spiritual life where we can play the harp in Latin. Él va a restaurar todo. He's going to restore everything. Y esto enojó a los saduceos. And this made the Sadducees very angry. Y el último versículo del 31, del capítulo 3 dice, cuando Dios resucitó a su siervo, vio primero a ustedes para darles la bendición que cada uno la bendición de que cada uno se convierta en sus maldades. And the last verse, verse 26 says, when God raised up his servant, he sent him first to you to bless you by turning each of you from your wicked ways. Y esto enojó a los saduceos otra vez. And this made the Sadducees angry again. Y esta es la razón por la cual empieza el capítulo 4. Con esto ya están viendo a ver qué hacen y traen a los policías a ver qué hacemos. And this is why chapter 4 begins the way it does. They're trying to bring the police in to see what we can do about these people. Versículo 3. Prendieron a Pedro y a Juan
Y como ya anochecía, los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. So verse number 3, they seized Peter and John, and because it was evening, they put them in jail until the next day. Pues Dios había hecho un montón de milagros, había sanado un cojo, estaba salvando gente, y pasaron la noche en la cárcel. So God had done a lot of miracles through them, he'd healed a lame man, a lot of people were brought to Jesus, and then they spent the night in jail. ¿Cómo se habrán sentido en la cárcel esa noche esos dos? How must they have felt that night in jail? El cojo seguro estaba ahí también. The lame man was probably there as well. Ahí estaba brincando todavía el hombre. He's probably still jumping. Qué interesante. How interesting. Mm-hmm. Versículo 4. Pero muchos de los que oyeron el mensaje creyeron, y el número de estos llegaba a unos 5,000. Verse number 4. But many who heard the message believed, and the number of men grew to about 5,000. Este es como un paréntesis que pone Lucas en medio de la historia. Están en la cárcel y dice, ah, por cierto, ahora hay 5,000 personas en la iglesia. So it's like a small parenthesis that Luke puts into the story. He says, well, they're in jail, but 5,000 people came to know the Lord. ¿Por qué creen ustedes que Lucas agrega este dato? Why do you guys think Luke adds this piece of information? ¿Por qué es importante aquí? Why is it important here? El impacto que había tenido. Because of the impact they'd had. Hace apenas 4 meses, más o menos se estima que fue el día de Pentecostés y la iglesia eran de 3,000. Ahora eran 5,000. 4 months ago, on the day of Pentecost, they believed that the church was only about 4,000 people. Now there's 5,000. Entonces están creciendo. So they're growing. ¿Por qué eso es importante? Why is that important? Por eso está creciendo la oposición, el reino de Dios crece y la oposición crece. We can see as the kingdom of God grows, the opposition also grows as well. Y es importante que los cristianos recordemos que todo tiene que ver con el discipulado. And it's important as Christians that we remember that it all has to do with discipleship. El objetivo final de toda actividad de la iglesia debe ser hacer discípulos. The final objective of every church activity should be to make disciples. Aún sanando cojos, tiene que hacer discípulos. Even healing a lame man should help to make disciples. Predicación a las multitudes en el templo es para hacer discípulos. Preaching to the multitudes in the temple is to make disciples. Sufriendo persecución y pasando la noche en la cárcel, el objetivo final es hacer discípulos. Suffering persecution and spending night in prison still had as a final objective to make disciples. Eso es el centro de toda actividad, o debería ser el centro de las actividades nuestras. And that should be the center of all of our activities. Al final del año pasado hicimos una serie acerca del discipulado. Last year we had a series about discipleship. Y estábamos viendo por qué esto es importante. And we were learning about why this is so important. Y yo les lancé a ustedes un reto que llamé el reto 313, que en los próximos 3 meses buscáramos una persona para tener, cada mes, para tener una relación intencionalmente espiritual, para invertir en su crecimiento. And I proposed this 313 challenge, where you would have 3 interactions with one person during 3 months, so that you would have a purposeful discipleship with someone else. Yo quisiera que continuemos haciendo eso. And I would wish that we'd continue to do this. Ya pasaron 3 meses de que lancé el reto, pero yo quiero continuar con esto. I challenged you 3 months ago, but I want to continue with this. Que sigamos invirtiendo uno a uno con personas. Es el mayor impacto que podemos tener. That we would continue to invest into other people's lives, and this has a great impact. Continuemos, versículo 5. So let's continue with verse 5. Dice, al día siguiente, se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los maestros de la ley. So verse 5, the next day the rulers, elders, and teachers of the law met in Jerusalem. Allí estaba el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y los otros miembros de la familia del sumo sacerdote. Anás, the high priest, was there, and so were Caifás, John, Alexander, and the other men of the high priest's family. Hicieron que Pedro y Juan comparecieran ante ellos y comenzaron a interrogarlos. They had Peter and John brought before them, and they began to question them. ¿Con qué poder
o en nombre de quién hicieron ustedes esto? By what power or what name did you do this? Entonces, pasaron la noche en prisión Pedro y Juan. So they spent night in prison, it's Peter and John. Y llegan a una especie de tribunal. And then they come up to this type of tribunal. Y la pregunta es, ¿con qué poder hicieron esto? And the question is, what power did you use to do these miracles? Y una, lo mismo es preguntar, ¿en nombre de quién hicieron esto? Or they ask, in whose name did you do these things? En la Biblia, el poder y el nombre son casi sinónimos. In the Bible, the power and in whose name are practically synonyms. ¿Se acuerdan cuando Moisés fue enviado a Egipto y él preguntó, bueno, ¿qué le voy a decir a Faraón? ¿Quién me envía? Y es donde Dios dice, mi nombre es Yahvé, yo soy el que soy. Remember when the Lord sends Moses to speak in Egypt and he says, well, who am I going to tell them? Who sends me? And he says, remember, I am Yahvé. Y el nombre de la persona representa su carácter y tiene su poder. And a person's name represents their character and it has their power in it. Tal vez una analogía para nosotros es como la firma nuestra en nuestra sociedad tiene poder. Maybe an analogy for today would be our signature. Our signature has power. Tú firmas contratos y tú firmas cheques y haces cosas y tu firma tiene tu poder. You can sign a contract or a check and your signature has your power. Y de alguna manera el nombre de la persona tiene poder en la Biblia. And somehow in the Bible a person's name has that person's power. Y de hecho en este capítulo se habla mucho del nombre de Jesús. And throughout the chapter we can see it's spoken a lot, the name of Jesus. Y vean versículo 8, dice Pedro, lleno del Espíritu Santo les respondió, gobernantes del pueblo y ancianos, hoy se nos procesa por haber favorecido a un inválido y se nos pregunta cómo fue sanado. So verse 8 says, then Peter, filled with the Holy Spirit, said to them, rulers and elders of the people, if we are being called to account today for an act of kindness shown to a cripple and are asked how he was healed. Entonces Pedro de repente está lleno del Espíritu Santo y empieza a hablar. So Peter is suddenly filled with the Holy Spirit and he begins to speak. Y de hecho en base a esto yo hice un pequeño estudio en el libro de los Hechos, ¿cuál es la señal de la llenura del Espíritu Santo? And based on this, I studied the book of Acts to see what's the sign to know someone is filled with the Holy Spirit. Si le preguntas a un pentecostal tradicional, dice hablar en lenguas, esa es la señal. If you ask a traditional person from the Pentecostal church, they'll say it's speaking in tongues. That's the sign. Pero yo busqué todos los lugares donde dice lleno del Espíritu Santo, bautizado del Espíritu Santo, y cuál era la señal que lo muestra en el libro de los Hechos. But I looked up each of these points where it says that someone was filled with the Holy Spirit or baptized by the Holy Spirit to see what effect they had on that person. Y sí, lengua se menciona tres veces. And effectively, speaking in tongues is mentioned three times. Junto con profecía y hablar maravillas y alabar a Dios. Along with prophesying and speaking wonders of the Lord. Pero seis veces se habla de una lengua sin temor y poder con denuedo hablar cosas como Pedro está haciendo aquí. But it's mentioned six times that the sign of having the Holy Spirit was speaking without fear, being able to speak the word of the Lord without this fear. Y eso me trajo convicción a mi corazón. And that brought conviction to my heart. Paul, ¿cuán temerosa es tu lengua? Paul, how fearful is your tongue? ¿Qué tanto hablas sin temor? How often do you speak without fear? Y si eso es una demostración de la llenura del Espíritu Santo en ti. And if that's a sign of the Holy Spirit in you. Entonces Pedro aquí dice, lleno el Espíritu Santo delante de un grupo que lo está enjuiciando a él. So here Peter is filled with the Holy Spirit in front of a group of people who are judging him. Y lo primero que hace es denunciar lo ridículo de lo que le están diciendo. And the first thing he does is to denounce how ridiculous the accusations are. Hoy se nos procesa por haber favorecido a un inválido, por haber hecho el bien. Se nos pregunta cómo fue sano. We are being called to account today for an act of kindness shown to a cripple and are asked how he was healed. Una lengua sin temor es una lengua con atrevimiento.
A tongue without fear is a bold tongue. Una lengua con denuedo. A tongue who speaks encouragement courageously. Y una habilidad sobrenatural es lo que muestra Pedro aquí para llegar al grano. And Peter shows this supernatural ability to be able to get right to the point. Y el Espíritu Santo le llenó y él denunció, ¿cómo es que me están pasé la noche en prisión por sanar a un hombre? And Holy Spirit, the Holy Spirit fills Peter and he brings up to this court, how are you possibly judging me for healing a crippled person and you put me in prison for this? Y aquí vemos que está cumpliendo con una profecía que Jesús mismo dijo en Lucas 11, Lucas 12. And we can see how this fulfills a prophecy that Jesus spoke in Luke 12. Dice, cuando los hagan comparecer ante las sinagogas, los gobernantes y las autoridades, no se preocupen de cómo van a defenderse o de qué van a decir, porque en ese momento el Espíritu Santo les enseñará lo que deben de responder. So Luke 12 says, when you are brought before synagogues, rulers, and authorities, do not worry about how you will defend yourselves or what you will say, for the Holy Spirit will teach you at that time what you should say. Entonces, aquí vemos en la primera persecución de la iglesia, Dios, el Espíritu Santo desciende sobre Pedro y él con autoridad del Espíritu Santo denuncia lo que está pasando. So during this time of the first persecution of the church, we can see the Holy Spirit come upon Peter and we can see the authority with which he speaks to denounce what they're saying. Ahora una pregunta para ustedes. Now a question for you. ¿No es que el Espíritu Santo llenó a Pedro en Pentecostés 4 meses antes? Hadn't the Holy Spirit already filled Peter during the night of Pentecost 4 months before? Sí. Yes or no? Y entonces, ¿qué tiene enseñanza para nosotros? So what can we learn from this? La llenura del Espíritu Santo no es un evento de una vez. Es un proceso y es un evento que podemos regresar y pedir más llenura cada vez. So the fullness of the Holy Spirit doesn't necessarily happen once. It's a process. We can go back to him and ask for fullness again. Y de hecho Pablo dice que no se emborrachen con vino, más bien sean llenos, y el verbo es continuo, continuamente sean llenos del Espíritu Santo. And Paul says don't get drunk on wine, but continually be filled by the Holy Spirit. So this word continuously. Y yo estaba pensando en una ilustración, ¿cómo podemos ilustrar esto en nuestra vida cotidiana? So I was trying to think of an illustration of how we could see this for our daily lives. ¿Cuántos han teñido ropa? So how many of you have ever dyed some sort of clothes? Se compra en el supermercado un sobrecito para teñir el pantalón o cambiar el color a tu ropa. So you can buy a little package in the supermarket to dye your pants or change its color. Sofía y yo hace unos años teníamos una empleada que le gustaba hacer eso, entonces aprovechamos y le pedíamos que hiciera eso. So Sophie and I had a maid once who liked dyeing clothes, so we gave her all those jobs. Ahora pregunta, ¿cuál es el proceso? ¿Quién, el que lo ha hecho, más o menos, qué hay que hacer? So what's the process to dye clothes? Okay, se usa agua caliente. So you use warm water. Creo que las instrucciones decían ponerlo con sal. I think the instructions said you had to add salt. A hervir o no sé qué un rato y a estar en el tinte. You had to boil it for a while and leave it in the dye. Recuerdo que tenía un pantalón azul y yo lo quería negro. I remember I had a pair of blue pants and I wanted them to be black. Y compré el tinte negro y la muchacha me ayudó y mi pantalón quedó negro. So I bought the black dye and my maid helped me and my pants ended up being black. Pero ¿qué pasa conforme pasan los meses? But what happens as the months go on? El tinte va desapareciendo un poquito. The dye starts to come out. La llenura del Espíritu Santo es como teñir ropa. So the fullness of the Holy Spirit is like dyeing clothes. Quedarás marcado desde la primera vez. You'll be marked from the first time. Pero cada tanto le sirve una refrescada. But every once in a while you need to refresh it, renew it. ¿Verdad? Se nota que ese pantalón ya era negro, pero ya el negro como que le necesitaba un reprise. So as time goes along, you can see that the pants are still black, but they need to be refreshed. Ahora, el Espíritu Santo es una persona, no es una fuerza, no es un tinte. But the Holy Spirit is a person. He's not a force, he's not a dye. Pero esta metáfora nos sirve. Espíritu Santo, vuélvame
lléname de nuevo, que yo no sea mi voluntad, sino tú en mí el que está actuando. But this is a good metaphor. We can say to the Holy Spirit, fill me. I want it to be you acting and not me. Y entonces Pedro, aquí el Espíritu Santo llena, y es como que el Espíritu Santo mismo está hablando, y Pedro está hablando con ese poder y ese impacto. So in these verses, it's like the Holy Spirit himself is speaking through Peter to have this impact. Y entonces denuncia, ¿por qué me están persiguiendo por hacer el bien? So he denounces, why am I being persecuted for doing what is right? Versículo 10, continúa Pedro predicando, dice, sepan pues todos ustedes, todo el pueblo de Israel, que este hombre está aquí delante de ustedes sano, gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. So he continues to preach in verse 10, and he says, then know this, you and all the people of Israel, it is by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom you crucified, but whom God raised from the dead, that this man stands before you healed. Y los saduceos, uy, ¿por qué pusimos el micrófono frente a Pedro? And the Sadducees say, why did we give Peter the microphone? Pero el Espíritu Santo en Pedro sigue hablando. But the Holy Spirit in Peter continues speaking. Dice, Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular. He is the stone you builders rejected, which has become the capstone. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to men by which we must be saved. Entonces, el Espíritu Santo también le recuerda a Pedro este Salmo 118 que habla de la piedra que desecharon los constructores. So the Holy Spirit reminds Peter of Psalm 118 about this capstone that the builders rejected. Y de hecho Jesús mismo un año antes, no sé, usó este versículo también para denunciar lo hipócrita de estos fariseos y saduceos. So Jesus himself actually used this metaphor to denounce these groups of Pharisees and Sadducees and their hypocrisy. Y él dice, ustedes han rechazado a Jesús, pero Dios lo ha exaltado. And he says, you guys have rejected Jesus, but the Lord has raised him up. Ahora es la piedra angular, el punto de partida de este edificio. Now he's the capstone or the cornerstone, that foundation of the building. Y el versículo 12, en ningún otro hay salvación. And verse 12, in no other is salvation found. Hermanos, hoy en día este es un versículo controversial y no fácil de tragar para mucha gente. And nowadays, this is a very difficult verse to be able to speak to others. ¿Cómo si Jesús, Dios es amor, por qué no va a salvar a fulano y sutano? But if God is love, why is he not going to save so and so? Y se piensa de los, ¿y qué de los bebés que mueren pequeñitos o de la gente en no sé qué jungla, en no sé dónde, que nunca escuchó? And they think, what about children who die before they have much of a conscience? What about people who've never heard the gospel? Lo que sí sé es que Dios va a tratar con ellos con justicia. What we do know is that the Lord will treat them with justice. Tenemos un Dios justo, ¿sí o no? We have a just God. Y todas las personas que lleguen al cielo seremos salvos por la obra de Jesús en la cruz y por la sangre de Jesús. And each of us who enter heaven will be entering because of Christ's blood and his work on the cross. Aún las personas que del Antiguo Testamento, ellos entraban por fe a través del sacrificio que representaba el sacrificio de Jesús futuro. Even the people from the Old Testament, they're entering heaven by faith, by the sacrifice that they would do because they had faith in the Lord of what he would do. No sabían que se iba a llamar Jesús, que iba a morir en la cruz, pero ellos sabían que algún cordero inocente iba a morir por ellos. They didn't know he would be named Jesus, but they knew that there would be an innocent lamb who would die for them. Y cuando Dios veía esa fe, él los salvaba. And when God saw that faith, he would save them. Versículo 13. Los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan, y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. So verse 13,
When they saw the courage of Peter and John and realized that they were unschooled, ordinary men, they were astonished, and they took note that these men had been with Jesus. Además, como vieron que los acompañaba el hombre que había sido sanado, no tenían nada más que alegar. But since they could see the man who had been healed standing there with them, there was nothing more they could say. Los saduceos eran los que cuidaban el templo, ellos, y este hombre había estado ahí 4 décadas. The Sadducees were in charge of the temple. They'd seen him there for 4 decades. Y ahora estaba caminando. And now he was walking. Y seguro se levantaron, uy, qué pesadilla, dice, me voy a ir al juicio a ver si era cierto. Y ahí está, uy, si era cierto. They probably woke up wishing it had been a nightmare, but it was true. He was there walking. Pero me encanta la frase al final del 13. Dice, reconocieron que estos pescadores habían estado con Jesús. But I like what it says at the end of verse 13. They took note that these men had been with Jesus. Jesús tenía 4 meses de no andar por ahí. Jesus hadn't been around for 4 months. Y estos enemigos de Jesús reconocían que estos hombres habían estado con Jesús. And yet these enemies of Jesus recognized that these 2 men had been with him. Y yo les pregunto, ¿cómo supieron que Pedro y Juan habían estado con Jesús? So how did they know that Peter and John had been with Jesus? Hablaban con Jesús. By the way, they spoke. Hacía las obras que Jesús hacía. Jesús andaba sanando gente y de repente, uy, ahora se continúa. Ajá. Also by the works and miracles, they knew that Jesus had been healing people and now they see all these healings. Eran valientes como Jesús. They were brave like Jesus. Habían sido discipulados por Jesús. They had received the discipleship by Jesus. Luz. Ellos decían, todo lo hacían en nombre de Jesús. Entonces, ya no es Jesús, ahora es estos que están usando su nombre para hacer las obras de él. Also, everything they would do in Jesus' name, so they recognized this. Qué interesante, ¿verdad? Los enemigos reconocían al Señor en ellos, aunque era a través del Espíritu Santo. How interesting that even the enemy could recognize Jesus in them, even though it was through the Holy Spirit. Y yo me pregunto, ¿cómo otras personas sabrían que tú y yo hemos estado con Jesús? So here's the question, how would others know that we have been with Jesus? Por nuestra conducta, nuestro comportamiento. By our behaviors. Porque desafiaríamos lo mismo que Jesús desafiaba en ese tiempo. Because we'd also challenge the same thing and the same people that Jesus would challenge. El fruto. By the fruit we give. ¿Cómo es que tú perdonas tan fácil? How can you forgive so easily? Es Jesús en mí. It's Jesus in me. ¿Hemos estado con Jesús? Have we been with Jesus? ¿Su fragancia está en nosotros? Is his fragrance on us? Encontré una cita de Max Lucado, dice, permanece largo y a menudo en la presencia de Cristo. Medita en su gracia, medita sobre su amor, memoriza sus palabras, míralo a la cara, háblale, y el coraje viene cuando vivimos con Jesús. And I like this phrase from Max Lucado. It says, linger long and often in the presence of Christ. Meditate on his grace. Ponder his love. Memorize his words. Gaze into his face. Talk to him. Courage comes as we live with Jesus. Aquí en esta cita se captura pasar tiempo de calidad con Dios. So in this phrase, we see the importance of spending quality time with God. Estar con Jesús no es únicamente que me salvó en el pasado. Being with Jesus isn't just that he saved me in the past. Pero estuve con él hoy. But it's that I spent time with him today. Medité en su gracia hoy. I meditated on his grace today. Memoricé sus palabras hoy. I memorized his word today. Y ese es algo que tú y yo debemos
de buscar, oler a Jesús. And this is something that you and I should long for, to smell like Jesus. Versículo 15 dice, así que les mandaron a que se retiraran del consejo y se pusieron a deliberar entre sí. So verse 15 says, so they ordered them to withdraw from the Sanhedrin and they conferred together. Entonces Pedro y Juan están aquí, les dieron el micrófono, empiezan a hablar de la resurrección. Mejor váyanse de acá, vamos a ver qué hacemos. So they gave Peter and John the microphone and they start preaching. So they say, okay, go away and we're going to decide what to do with you. Versículo 16. ¿Qué vamos a hacer con estos sujetos? Es un hecho que por medio de ellos ha ocurrido un milagro evidente. Todos los que vivimos en Jerusalén saben y no podemos negarlo. So verse 16. What are we going to do with these men? They asked. Everybody living in Jerusalem knows that they have done an outstanding miracle and we cannot deny it. Pero para evitar que este asunto siga divulgándose entre la gente, vamos a amenazarlos para que no vuelvan a hablar de este nombre a nadie. But to stop this thing from spreading any further among the people, we must warn these men to speak no longer to anyone in this name. Estos mismos hombres habían enjuiciado a Jesús hace cinco meses. These same men had accused Jesus a few months earlier. Y ahí Jesús estaba en un cuerpo. And there was only one person, Jesus. Ahora Jesús, el nombre de Jesús estaba en un montón. Uy, ¿qué hacemos? And now the name of Jesus has spread to all these people, so they don't know what to do. El explosivo libro de los hechos. The explosive book of Acts. Ahora una pregunta. Lucas escribe esta historia. Now I have a question. Luke wrote this story. ¿Cómo si Pedro y Juan y el cojo fueron sacados del consejo, cómo supo Lucas lo que se habló en ese consejo? So if Peter, John and the lame man were pulled out of the council, how did Luke know what happened during the council? Un micrófono escondido. He had a hidden mic. Live Facebook. ¿Qué opciones tenía? ¿Por cómo se enteró Lucas de lo que hablaron en privado? How did Luke find out what they were speaking in private? Pues Lucas escuchó, pero Lucas tampoco estaba ahí. ¿Quién escuchó? Revelación del Espíritu Santo es una buena opción. So Luke himself wasn't there, but was it the revelation of the Holy Spirit? ¿Alguien en el consejo era amigo de Lucas? Maybe someone on the council was a friend of Luke's. Saulo de Tarso, gracias. Esa es una opción. Probably Saul was among the council. That's Estamos an option. Especulando, pero imagínense que Saulo estaba ahí en el Sanedrín ese día. We're just guessing, but imagine Saul was there among the Sanhedrin that day. Enemigo del cristianismo número uno. Number one enemy of Christianity. No se iba a convertir hasta un montón de años en el futuro. He would not convert until years in the future. Pero Pedro y Juan pasaron la noche en la cárcel y estaban aquí en un juicio donde había un futuro discípulo de Jesús sentado ahí. But Peter and John were here in this council where there was a future disciple of God seated before them. Es más, había un apóstol llamado de Dios sentado ahí. Even more, there was an apostle called by the Lord seated there. Un misionero, el máximo misionero que hubo. A great missionary. Pero, y era afectado por lo que Pedro y Juan estaban viendo. And he was being affected by what Peter and John were living. Pero era un fruto 9 años en el futuro. But he wouldn't give fruit for another 9 years. Wow. Y si Pedro y Juan esa noche en la cárcel dice, ah, Señor, yo soy hijo del rey, ¿por qué estoy aquí sentado en la cárcel? And what if Peter and John had said that night, oh God, I'm the son of a king, why am I here in jail? Dios no les podía explicar o no escogió explicarles, hay una persona que va a escucharles esa, hoy, mañana. God didn't choose to explain that there's going to be someone listening to you in the council tomorrow morning. Pero vean cómo todo está entretejido y Dios tiene el control de, soberano de lo que está pasando. But see how it's all like a great tapestry that the Lord has weaved together and he's got control of the whole thing. Y una noche en la cárcel era poco precio pagar
por esa primera semilla en Saulo de Tarso o la persona que llegara a Jesús. And one night in prison was actually a very low cost to be able to plant that first seed into Saul. Vamos terminando. Versículo 18 dice, los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. So verse 17, but to stop this thing from, no, sorry, 18, they called them in again and commanded them not to speak or teach at all in the name of Jesus. A ver, de ahora en adelante le dicen a Pedro y Juan, no hablen del nombre de Jesús, nunca más. So they tell Peter and John, you're not going to speak of the name of Jesus anymore. Su gobierno ha hablado. Your government has spoken. Y versículo 19, Pedro y Juan, llenos del Espíritu Santo, con la lengua sin temor, dijeron, júzguenlo ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y de lo que hemos oído. But Peter and John, with this tongue with no fear, in verse 19, say, but Peter and John replied, judge for yourselves whether this is right in God's sight, to obey you rather than God. Y después de nuevas amenazas, seguro esto duró un par de horas, ay, pero no entendieron, los vamos a pegar la próxima vez. Y ahí, So this probably went on for a while. If you don't understand, we're going to beat you, and probably went back and forth. Después de nuevas amenazas, los dejaron irse. Y por causa de la gente, no hallaban manera de castigarlos. Todos alababan a Dios por lo que había sucedido, pues el hombre que había sido milagrosamente sanado tenía más de 40 años. So verse 21, after further threats, they let them go. They could not decide how to punish them, because all the people were praising God for what had happened. For the man who was miraculously healed was over 40 years old. Este mismo Sanedrín había enjuiciado y mandado a crucificar a Jesús 4 meses antes. So the same Sanhedrin had accused Jesus to death 4 months before. Y aquí estaba con Pedro y Juan y ellos deciden venir en contra con el poder del Espíritu Santo, no dejarse. And now they have Peter and John before them who are filled by the Holy Spirit. Y por causa de la gente no querían castigar. And because of the people and their reaction, they didn't want to punish them. Esta gente tenía más temor de la gente que Dios. This group was more afraid of the people than of God. Así es nuestra sociedad, ¿verdad? That's what our society is like. Última pregunta. Last question. ¿Cómo podemos desarrollar la lengua valiente de Pedro y Juan? How can we develop this brave tongue like Peter and John? La valentía de Pedro y Juan. This courage that Peter and John showed. ¿Cómo podemos desarrollar nosotros eso? How can we develop that? Compartiendo de Dios con más personas, haciendo discípulos. By sharing God's word with others and making disciples. Pasar tiempo con Jesús. By spending time with Jesus. Pidiendo la llenura del Espíritu Santo, porque ya vimos que no es en nuestras fuerzas, es el poder de Él que se abre esa lengua sin temor. By asking for the fullness of the Holy Spirit, because we've seen that it's not through our own strength, but through His. No es, lo que está en juego es la eternidad de muchas personas y no mi noche en la cárcel. To realize that it's actually somebody's eternity that's in play and not just my night in jail. Y a partir de ahora la persecución va incrementando e incrementando en el libro de los Hechos. And from here on in the book of Acts, persecution is going to increase. Pero la palabra de Dios nada la detiene y también el reino de Dios va creciendo. But nothing stops the word of God and His kingdom continues to grow. Tenemos que aprender a agradar a Dios y no al hombre. We need to learn how to live for God and not for men. Tener temor de Dios y no temor del hombre. To fear God and not fear men. Dejemos que eso sea la última palabra. Vamos a orar y vamos a comprometernos con eso en esta tarde. So we're going to finish with that and pray this afternoon.